Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿O es una base para ser pintor? Eso no lo respondo porque está en los manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, eso a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer alguna declaración? Ninguna. Son ustedes que quieren que haga declaraciones. Yo confirmar tengo suficiente. Maestro, ¿qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, ¡en la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. No entendí, maestro, dígame, por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir hoy mismo, si me parece el científico americano, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se tienen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habrá visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas.